La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el tiempo de la Pascua, el Evangelio nos ofrece también a Jesús que camina con su pueblo. Este Jesús en acción, este Jesús en salida que va al encuentro con quienes tienen mayores necesidades, con nosotros, que tenemos la necesidad de su misericordia. El Evangelio de este día, que es de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, nos recuerda que Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Fue a encontrarse con las personas que le seguían, con las personas que compartía, y muchos que eran conscientes de sus milagros y sus prodigios estaban con él, le acompañaban, caminaban con él. Y una preocupación se le presentó a Jesús. ¿Qué vamos a darle de comer a estas personas que le acompañaban? Se hizo tarde. Nos muestra a Jesús que se involucra con las personas y con sus necesidades. Y es por ello que pregunta a sus discípulos en el Evangelio, ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Una pregunta que hoy también llega a nuestros corazones y a nuestra responsabilidad cristiana. ¿Cómo hallaremos el alimento para darle a tantas personas que hoy lo necesitan? En la situación que vivimos en Venezuela, una pregunta que nos responsabiliza a todos los bautizados también de dar nuestro aporte, nuestra ayuda a los más necesitados. A Dios gracias, hemos visto muchos gestos con Cáritas, con las ollas solidarias y muchas manifestaciones parroquiales para atender a los hermanos necesitados. Pero por supuesto que debemos seguir incentivando nuestra propuesta también personal como bautizados. ¿Qué vamos a hacer para darle de comer a los que necesitan? Y muchas son las situaciones que podemos reconocer cerca de nuestros hogares, en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Los discípulos, cuando escucharon aquella pregunta, sintieron algún tipo de temor, de duda, porque el dinero tal vez no les alcanzaría, porque no conseguirían el alimento para compartirlo con los demás y muchas otras situaciones. A nosotros nos pudiera ocurrir también aquellas dudas. Pero Jesús, con la confianza en Dios Padre que ha prometido su amor a todos, le dijo a la gente, siéntense, permanezcan con nosotros. Aparece un joven con 5 panes y 2 peces, Jesús los repartió, todos se saciaron, comieron y alcanzó. Y recogieron los pedazos, dice el Evangelio, sobrantes para que no se desperdicien. Cuando ya todos habían comido. Un gesto que nos muestra a Jesús, primero un Jesús que camina con su pueblo. Al hacer aquella pregunta y tener la preocupación, es un Jesús que se involucra con las necesidades de las personas. Y al decirle que se sentaran a esperar y al darles de comer, un Jesús que actúa misericordiosamente y con caridad. Y estas 3 características también somos invitados a vivirlas hoy nosotros en nuestra actitud de vida cristiana. A caminar con nuestro pueblo, a involucrarnos en las necesidades de los demás y a actuar con caridad, dar respuestas desde la caridad de Dios. Que el Señor nos permita a todos vivir con su gracia y su bendición para también tener los 5 panes y los 2 peces con los que podamos compartir el alimento y la gracia y la misericordia de Dios con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.